los de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, probabilidad. La lección número 1, probabilidad. Y la sección número 1, posibilidad. Esto corresponde a la clase número 10 sobre resolución de probabilidad, primera parte. Esta clase se encuentra ubicada en el libro de estudiantes de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatrayos. Material a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase: resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Conocimientos previos. En clases pasadas hemos aprendido sobre los valores que puede obtener la probabilidad. El valor 0, que es valor nulo. El valor 1, que es la probabilidad total. La probabilidad intermedia, que está exactamente en medio. Y las probabilidades que se acercan a 1, se acercan a 0, después se acercan a la media. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.9, que decía: hay 4 tarjetas en una baraja, como 1 de diamante, 2 diamantes, 3 de trébol y 4 de trébol. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan símbolos diferentes al sacar 2 tarjetas al mismo tiempo? Resuelva utilizando una tabla de casos. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.8 que hicimos en esa clase. Miremos aquí en pantalla la solución. Está construida la tabla. Tenemos las 4 probabilidades en columnas y las 4 probabilidades en filas. 1 de diamante, 2 de diamante, 3 de trébol, 4 de trébol. Entonces, como no podemos tener 2 cartas del mismo tipo, entonces la combinación de iguales se descarta. La diagonal está descartada. 1, 2, 3, 4 están descartadas. Y como la probabilidad AB es igual que la BA, entonces también está descartada la mitad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 por 4, 16. A 16 le quitamos los 4 de la diagonal, quedan 12. A los 12 los dividimos entre 2, quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora de esos, tenemos solamente 4 que cumplen esa condición. Hay 6 posibles casos totales. Hay 4 casos en los que se pueden salir símbolos diferentes al sacar 2 tarjetas al mismo tiempo. La respuesta es 4 de 6 o 4 sextos, que simplificado es 2 tercios. Esta es una fracción equivalente que se puede simplificar. Se puede dividir entre 2. 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.9, que dice: hay 3 tarjetas numeradas de la siguiente manera: número 2, el número 3 y el número 4 en una caja. Se extraen 2 tarjetas, una primero y otra después, como se muestra en el dibujo de la derecha. Aquí está el dibujo en pantalla. Teníamos 3, se extrae una, quedan 2 y ahí sucesivamente. Luego, con esa tarjeta se van a formar un número entero de 2 cifras. Aquí tenemos, ¿ves? La primera tarjeta es para el número de las decenas. Y la segunda tarjeta es para el número de las unidades. ¿Cuál es la probabilidad que el número entero formado sea múltiplo de 3? Miremos la solución. Se encontrará el total de casos posibles utilizando un diagrama de árbol. Y tenemos la primera tarjeta, que es la decena, la segunda tarjeta de la unidad y número formado. Y tenemos la tarjeta número 2, la número 3, la número 4. Si escoge la 2, se puede escoger las 3 y la 4. Si escoge la 3, se puede escoger la 2 y la 4. Si escoge la 4, se puede escoger la 2 y la 3.
Tenemos 3 por 2, 6 casos. Se forma el número 23, 24, 32, 34, 42 y 43. Hay dos casos en los que se forman números múltiplos de 3. Estos son 24 y 42. Entonces, la probabilidad buscada es 2 sextos, que es simplificado, es un tercio. O sea, 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2, 3. Respuesta final. La probabilidad de que al extraer dos tarjetas el número formado sea múltiplo de 3 es un tercio. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando lo que aprendimos en toda esta unidad sobre los valores que puede tomar la probabilidad. Valor nulo, valor total, valor medio, o las probabilidades que se acercan a 0, o se acercan a la media, o se acercan a 1. Logro de objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejemplo 1.9. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.10, que dice, hay tres tarjetas numeradas como 6, 7 y 8 en una caja. Se extraen dos tarjetas de la caja como en el ejemplo 1.9. Luego, con estas tarjetas se va a formar un número entero de dos cifras. La primera tarjeta es para el número de las decenas y la segunda tarjeta para el número de las unidades. ¿Cuál es la probabilidad que el número entero formado sea múltiplo de 2? Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.